Esta es la isla canaria. Se baila del sabor. Mariachi, que nos gusta mucho la marcha, pues desde que empezamos a tocar la gente se nos marcha. Espero que ustedes aguanten aquí un pico más, pero bueno, vamos a ver si conocen este tema y cantan con nosotros. Díselo, compadre. ¡Vamos arriba que estamos de fiesta! Quisiera ser mi esposa, si Adelita ya fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a pasear en su cuartel. ¡Esa palma de oro! Miré con tu melena al viento y tú me...
lugar. Al ras de tu escote, tu lunar. Y dice, y dicen que si te piden una canción, dicen que es una falta de respeto si no la tocas. Entonces a nosotros un amigo nos pidió una canción y por supuesto que nosotros vamos a cumplir con esa norma. Yo he tenido la suerte de estar muchas veces en México y he tenido la suerte de vivir esta experiencia allí. Y entonces nos han pedido una canción que con mucho gusto vamos a interpretar. El único problema, pero es un pequeño problema que tenemos nada más, pero lo solucionamos seguro, es que no nos sabemos la letra. El único problema. Pero bueno, tampoco creo que sea un problema tan así, porque a mí Antonio antes me dijo que aquí todo el mundo canta. O sea que... El otro problema que tengo es que no me acuerdo del título. Pero también sé que desde que la toque, ustedes se van a acordar del título y van a cantar con nosotros. Vamos, compadre. ¡Se oiga, que se oiga! ¡Ay, no llores! ¿Por qué? Porque
lindo, dame un abrazo. ¡Ese coro fuerte arriba, ese! ¡Ay, ay, ay, ay! No se oye nada aquí, compadre. Porque cantando la lera, cielo lindo, lindo, los corazones. Ay, 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 ay. Canta y no llores, porque cantando la lera, cielo lindo, lindo, los corazones. ¡Esas palmas arriba! Estamos cumpliendo 15 años como Mariachi Meleón ya. Vamos, ya entramos a nuestro 16. Después de agosto ya entraremos en nuestro 16 aniversario. Pero durante este año hemos estado recordando conciertos, recordando anécdotas, recordando canciones. Y una de las anécdotas que más bonita nos ha pasado es que nos llamó un representante que nosotros teníamos. Y me llamó un día y me dijo, oye, resérvame por favor el primer fin de semana de febrero. Eso fue en el año 2016, 2015, por ahí fue. Y me dijo, resérvame el primer... Nosotros, gracias a Dios, tuvimos una temporada, mucho de televisión, salíamos mucho en la tele, nos contrataban todas las islas, tuvimos... Bueno, seguimos, gracias a Dios, seguimos estando igual, ¿no? Y en aquella ocasión, claro, yo pensé, igual. El representante normalmente te llamaba y te decía, pues hoy estás en Tenerife, el mañana en Fuerteventura, en Lanzarote y en las islas, ¿no? Te movías con Winter y la chocolatina, te movías de aquí para allá. Entonces, yo le dije, vale, perfecto, lo tenemos libre, pues ya me dices tú dónde vamos. Vale, vale. Ya mañana te confirmo todo. Al día siguiente me llama el representante. Me dice, oye, Misael, confirmado, nos vamos el primer fin de semana de febrero. Y yo le dije, vale, perfecto. ¿Dónde nos vamos? Dice, nos vamos a Cracovia, Polonia. Polonia, no el Polonia allí en Las Palmas, en el Risco, ¿no? Polonia es un país que está para allá arriba, o sea, por encima de San Mateo. Por arriba San Mateo, por un caño. El frío es el mismo, más o menos. Poquito menos en San Mateo. Imagínense nosotros en Polonia en febrero. Claro, pero nosotros dijimos, chacho, vale, quieren al Mariachi Meleón, pero nosotros somos canarios. Vamos ahí con el tiple, vamos ahí con la guitarra. Ah, era un secreto, se me olvidó decir eso. No somos mexicanos, somos de la isleta. No, pero entonces dijimos, mira, vamos ahí vestidos de canarios. Vamos a hacer, aunque hagamos temas mexicanos, pero bueno, vamos con nuestra vestimenta, porque además era una feria internacional de folclore. Digo, vale, perfecto, pues venga, vamos así. Fuimos a Ojeda y todo, a tener que comprar la chaqueta. Una chaqueta. Ahí, a ver. Está bien, las tenemos, las chaquetas, son buenas. Y un gorro. Bueno, pues para no cansarle, fíjense cómo era la historia. Salimos un viernes por la mañana, a las 7 de la mañana cogimos el primer vuelo. Hicimos Gran Canaria, Lanzarote, Lanzarote, Madrid, Madrid, Berlín, Alemania, Berlín, Varsovia, que ya es Polonia,
Varsovia, Cracovia. Con una chocolatina de Tirmasol. Imagínense, llegamos a Cracovia a la 1 de la mañana, 2 de la mañana llegamos a Cracovia. Por lo menos. ¡Un frío! Yo creo que en mi vida ha pasado tanto frío. Menos que ahora. Pero mi sorpresa es que yo dije, va, ya me quedo tranquilo. Ya me quedo tranquilo. Ricardo, que es este que está aquí al lado mío. Este que está aquí. Ya. Yeah. Habla perfecto el polaco. Radio ECA, hermano. Y yo le dije, pero ¿cuándo aprendiste tú a hablar polaco? Radio ECA por las noches. No tenía sueño y me ponía. Oye, yo sorprendido. No, lo siguiente. O sea, sorprendido de. Digo, chacho, pues mira. Pues nos habían dado los datos del hotel. Nos habían dado todo. Y nosotros teníamos que coger un taxi. De enseñarle la dirección al taxista para que nos llevara al hotel. Eso a la 1:30 de la mañana en Cracovia, un viernes, que allí no había ni un alma en la calle. O sea, lo digo ya. Vale. Pero bueno, gracias a Dios salimos del aeropuerto, cogimos el taxi y ya le dije, mira, como tú hablas perfecto polaco, encárgate tú del taxista que yo no quiero saber nada. Así fue. Y le dije yo, buenas noches, señor Choferiski. Oye. Perfecto polaco, ¿eh? Yo todavía lo escucho y me asombro, ¿eh? Pero porque se ríen. No sé, yo me asombro, yo del polaco perfecto que tiene. Le dije, bueno, Nojiski, señor Choferiski, queremos ir a la Plasiski donde está el hoteliski. Por favor, Iski. Sí, lo sí. Más rapidiski que podiski, porque tenemos una hambriski que nos morís miski. Mire, ustedes se ríen, pero aquel chofer trincó palote. Tenso palote. Eso sí, tardó un poquito. Sí, el cabrón nos dio una vuelta por todo aquello, cogió la carretera vieja. No cogió la circunvalación. Coge la circunvalación, Iski. La simbulancle con Iski. Choferiski. Usted se ríe. Pero aquel hombre a la media hora, a la hora más o menos, nos dejó justo en la puerta del hotel. Yo me quedé asombrado. Todavía lo pienso y se me erizan los pelos. Gracias, Choferiski. ¿Cuánto le debe Miski? Sí. ¿Podemos pagarle con tarjeriski o efectiviski? Eso sí, cuando le pagamos ya el chofe salió, ya él, tú le dijiste adiós, ¿no? Gracias, señor choferiski, nos vemos a la vueltiski, le dije. Claro. Déjeme el numeriki del telefoniki para llamaliski si hace falta liski. Sí, eso sí es verdad. Que cuando el tío ya se iba, sacó la cabeza por la ventana y dice, se salvan que soy de Jinama, si no le lleva a su madre. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿sabes? Son cosas que pasan y ya está. Pero bueno. Y yo le dije, ¿y para qué me haces hablar polaco? Yo tampoco lo entendí. Bueno, para no cansarle, al día siguiente fuimos a un centro comercial enorme donde había una feria de turismo y... Las Areniski se llamaba. Claro, nosotros vestidos allí de canarios. De los hermanos Domingoski. Después abrieron otro que son los Alisiski, un poquito más arrebiski. Tamaresiski. Vale. Pero mira, no hables polaco que si no te entiendes. Esto de ser bilingüe... Mire, entonces empezamos a tocar, hicimos un pase, paramos un poquito y se nos acercó la chica de la oficina de turismo y nos dice, miren, ¿ustedes conocen esta canción? Habló en español porque ella sí sabía español. Y perfecto, gracias a Dios, ¿sí, no? Gracias a Dios. Y nos comentó una canción que la vamos a interpretar ahora, que es una canción mexicana. Y claro, es una canción mexicana, es la banda sonora de una película muy famosa y nosotros... Recientemente habíamos grabado esa canción en el programa La Gala, ¿se acuerdan del programa La Gala? De Televisión Autonómica. Pues nosotros habíamos salido cantando esa canción como Mariachi Peleón. Dice, es que nosotros les vimos en el canal internacional, o sea, nosotros allí vestidos de canarios y lo que realmente querían era que fuéramos ataviados como el Mariachi Peleón. Y es una de las experiencias más bonitas porque empezamos a tocar esa canción y se acercó un montón de gente joven, se acercó a los pisos donde el escenario estaba abajo. Y se acercó y empezaron a cantar la canción con nosotros, en español. Porque la canción era, ya les digo, que es la banda sonora de una película que fue muy famosa y que además había gustado muchísimo en Polonia. Y para nosotros, ver a aquella gente cantando con el Mariachi Peleón, les aseguro que en los 15 años que tenemos, ha sido una de las experiencias más bonitas que hemos tenido. Les vamos a cantar la canción y la van a conocer, seguro. ¡Ven, compadre! Honrado que le gusta lo mejor, a mujeres no me falta
tenía dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ya me dicen dónde voy. Ay, 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 amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, 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 amor. Ay, mi morena de mi corazón. Mariachi me acompaña, es el mariachi peleón. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da el sabor. Ay, 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 amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, 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 amor. Ay, mi morena de mi corazón. ¡Dale, dale! Hablando con su sal le da el sabor. Dice, ay, 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 amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, 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 amor. Ay, mi morena de mi corazón. ¿Dónde está Mariolita? ¡Mariolita! ¡Ah! ¡Ahí está! Vamos a dedicarle esta canción. Nos han pedido que le dediquemos esta canción. Y qué mejor que trae al cantante este. Este es como Bertino Borne. Por dos. O por tres. Entonces... A mí cuando me ven me dicen a veces... Yo, así con esa bardita, el pelo blanco, eres el doble de Rilla Gay. Digo, ¿y el triple? ¡Vamos! ¡Arránquese con el rey! Mi madre. Ustedes lo quisieron, ¿eh? Ustedes quisieron que se subiera a cantar con nosotros. La culpa es de ustedes. Dale, picarrón. Vamos, compadre. Que yo me muera, de que tendrás que llorar. ¡El coro, el coro! Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Nadie que me conozca.
Conociste el
ti a quien quede. No podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor, sí. Vale, como yo ya me iba a ir despidiendo, pero bueno, vamos a, como se han portado bien, vamos a repetir el repertorio completo. No, es broma, era broma. No, vamos a seguir un poquito más, estaremos hasta las 4:30 de la mañana tocando, más o menos. Eso no se lo cree nadie, era una broma, ¿vale? Pero vamos a hacerle una canción que vamos a estrenar hoy, que queremos estrenar, y qué mejor sitio que San Antonio aquí. Oye, mucha felicidad a todos los Antonios, que mañana es su día, ¿eh? Antonio, el Virula, que está aquí. Felicidades, que mañana es tu día, hombre. Y bueno, vamos a hacer esta canción que es nueva y no conoce nadie. Y queremos que le llegue a la gente. Queremos empezar a darla a conocer. Espero que les guste, vamos a ver. Creo quiero salir, no me divierto con nada, no puedo leer ni escribir, me hace falta su... ¡Esa palma arriba, que hace frío! Porque creo que hay otra persona que hay que dedicarle una canción, si no me equivoco. Si no me corrigen, ¿cómo era? Ahora no me acuerdo el nombre. Sí, Mari Carmen Rodríguez. ¿Puede ser? ¿Puede ser o no puede ser? ¿O me equivoqué de nombre? ¿No hay nadie que me corrija? ¿Está bien? ¿Dónde está? ¿Dónde está Mari Carmen Rodríguez? ¡Ah! ¡Mírala ahí! Mire, para Mari Carmen no hay un vino o algo. No hay nada para Mari Carmen. ¡Ah, sí! No, espere, Mari Carmen. Le vamos a dedicar esta canción. ¿Eh? Enhorabuena por ser del barrio. ¡Ah, espere! Que
Espere, que alguien más viene por aquí. ¡Ah! Mari Carmen, ¿usted se quiere venir al escenario un momento? Venga. ¿No puede subir? Pues entonces que vayan a ella, donde está ella. Muy bien. Yo le iba a hacer cantar como Iván el Pastelero, pero peor no lo va a hacer, seguro. Peor que Iván no lo va a hacer. Nada, que le va. Estamos homenajeando a Mari Carmen Rodríguez. ¡Fuerte el aplauso! Enséñalo y regresa. Y dice, canta, 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 palomita blanca, mientras mi alma llora. Canta, 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 que tu dicha es tanta que hasta Dios te adora. ¡Mira! Quieres que me arranque el corazón y ponga junto a ti mi sentimiento. Espera que termine mi canción. Tú sabes que yo cumplo un juramento. Acuérdate que siempre te adoré. No dejes que me pierdan mi pobreza y a todo lo que tuve se me fue. Si tú también te vas,
me lleva la tristeza. No dejes que me muera, por favor. Si tienes corazón, enséñalo y regresa. Canta, 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 que tu dicha canta, que hasta Dios te adora. Canta, 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 palomita blanca, mientras mi alma llora. Pedro Bermúdez, fuerte el aplauso. Gracias, gracias. Gracias, Iván, ¿dónde está? ¡Compadre Rubén! Bueno, Antonio. No, ¿quién faltaba por subir? Vamos a irnos despidiendo y ahora sí, en serio. Para nosotros es un placer ver una plaza llena, un día entre semana, víspera de San Antonio. Por desgracia, y esto ahora le voy a hablar muy en serio, cada vez las comisiones de fiestas sufren más para organizar las fiestas, tienen menos posibles para sacar las fiestas adelante, y da pena muchas veces que nos contratan con lo que cuesta pagar un caché de un grupo, de un humorista, de un mariachi como nosotros, y da pena ver una plaza vacía. No por nosotros, sino da pena por esa gente que se lo curra, se esfuerza, y encima la mayoría de las veces son totalmente criticados. Así que les voy a pedir un fuerte aplauso para la comisión de fiestas que ha hecho posible que ustedes estén aquí hoy. Y nosotros, por supuesto. Iván y el mariachi. Yo creo que Iván piensa, bueno, lo creo o no, Iván piensa lo mismo que nosotros. Así que muchas felicidades y que nunca, nunca se pierdan las fiestas en los barrios. Nunca. Porque las fiestas grandes las paga el ayuntamiento, pero las fiestas pequeñas las pagan los vecinos. No pierdan nunca eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y ahora sí, nos vamos con este tema, que seguro que lo conocen y queremos que canten con nosotros. Vamos allá, compadre. Anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por no volver. Y volver.
quieran, el Mariachi Peleón vuelve, ¿eh? Así que muchas gracias y hasta siempre. ¡Volver!